81, más de 3 décadas. Diferente música, diferentes métricas. El rock and roll y la salsa cuando era niño. Los boleros y rancheros también me hacían el guiño. Cantaba y me grababa en una Sony de cassette. Estaba enamorado y le cantaba a Lisette. Papá decía que no cantaba, que gritaba. Me daba pena y el aparato yo apagaba. Pasaron años y llegué a los 90s. Escuchaba rap, pero no entendía las letras. No me importaba, yo quería tirar las rimas. Ponía a cantar a mis primos y a mis primas. Coreografías con rolas de Caló. El rico suave de Gerardo me salió. Dos panameños llegaron a la escuela y yo me aprendí completita la de la abuela. Deja que te cuente para que tú veas. No voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien y eso lo sé yo. Quiero que sepas tú lo mío para que veas que es más peor. Llegó el 2000 y los CDs eran lo nuevo. Seguí escribiendo y mi estilo lo renuevo. El Tower Records era mi nuevo vicio. El rap a diario, el rap como ejercicio. Ligaba morras componiéndoles canciones. Compuse un tema que me costó moretones. Saqué un disco y lo ponían en las fiestas. Bailaba mucho con el chico que me prestas. Vendía los discos en Coyo y en el Chopo. Da 20 varos y firmado si te topo. Pero el miedo de mí se apoderó. Y el rap entonces en mis sueños se quedó. Eso fue lo que pasó, muñeco. Años después descubrí que estaba loco y empecé a rapear de nuevo porque soy un ruco loco. Hay mil estilos y nuevas generaciones. Yo no me agüito y presento mis canciones. Tengo historias hasta pa' aventar pa' arriba y mil talentos que me otorga el de allá arriba. Tengo Facebook, TikTok e Instagram y mil videos también hay en mi canal. Actor, creador, rapero y escritor. Con todos mis talentos me presento, sí señor. Te habla el muñeco preciso. Así lo hago, desde el lado norte del Estado de México. Son décadas que han pasado.